Leo, ¿cómo estás? Es un gusto darte la bienvenida a tu jardín akáshico. Yo soy David y en esta ocasión haremos tu lectura semanal, tercera semana de junio 2024. Recuerden tomar únicamente lo que conecta con su vida actual y lo que no, se lo dejamos al universo para que alguien más lo tome, sin encajar nada a la fuerza. Va a ser una lectura muy en orden. Vamos a ver primero amor y relaciones, trabajo y dinero, y mensajes de la vida cotidiana, de nuestra vida personal. Y si quieren ver una lectura más espiritual, ya está en el canal la lectura de todo el mes de junio 2024 para que la escuchen con calma. Leo, te recuerdo también que tenemos ya sorteos cada semana de lectura de tarot completamente gratuita conmigo, y participar es muy sencillo. Solo responde en comentarios una pregunta que hago durante este video y de esa manera ya estarás participando. Toda la info se las dejo en la descripción de este video para que la puedan leer con calma. Vamos a pasar con su lectura. Leo, aquí y ahora. Comenzamos en el amor y relaciones. ¿Qué vienes cargando para esta semanita en esos momentos, aquí y ahora? Leo. ¡Wow! ¡Qué hermosa carta que te sale! ¡Ay, qué bonito! Conectadísimo con tu naturaleza. Va a estar mejorando mucho tu energía. Te vas a estar fortaleciendo más. Alguien te pudo haber hecho daño. Algo que tú dices, no me pudo haber... ¿Cómo decirlo? Me dijiste esto o alguien me dijo esto y no me puedo hacer daño aceptando que me digan esto, porque yo sé que no es verdad. Yo sé que valgo más que esto. Vas a estarte reconociendo, Leo. Qué hermoso mensaje, qué hermosa carta. Ay, no. Vamos a ver en el trabajo y el dinero. Vamos a ver para Leo, aquí y ahora, que vienes cargando en esa semanita. Leo, trabajo y dinero. Y finalizamos mensajes de la vida cotidiana, mensajes personales. Leo, aquí y ahora. Sí, hizo daño, ¿eh? Ay, ay, ay. Mira, Leo, comenzamos tu energía, así, en resumen, flashazo rápido. Vienes cargando algo pesadito, algo que pudo haber sido hiriente. Llegó a tu espalda, te lastimó como pensamientos. Pudo haber llegado con una palabra que desencadenó otras. Pensamientos que son intrusivos, pensamientos hacia tu persona dañinos, pesados, o incluso cómo tú tienes que ser o comportarte. Puede que sea en el trabajo, el hogar. Esto es muy general hasta este punto, ¿no? Es algo que te está orillando a buscar una espiritualidad, conectar contigo. Esta espiritualidad no tiene que ser religión nada más. Es que creer en Dios, creer en el universo. Mira, Leo, tú necesitas creer en ti. Y eso es lo que te está motivando a buscar otras creencias, otros dogmas, filosofías. Y está bien, tú conecta con la que más resuene contigo. Aquí, de hecho, en el canal, pues no tenemos una inclinación. De hecho, la inclinación que yo tengo es más liberal y más zen, de encontrar pues lo que conecte con nuestra forma de ser, con nuestras necesidades, porque cada persona tiene unas propias necesidades. Y tú, Leo, vas a estar identificando cuáles son las tuyas esta semana, a partir de un momento difícil, a partir de haber tocado suelo, haber tocado fondo, haber caído. Algunos de ustedes puede que estén viviendo lo que se conoce como la noche oscura del alma, ya sea esta semanita, los primeros días, todavía hasta el 9 de junio, dicen claramente, o ya días previos, ¿no?, a esta lectura. Llegan en tu espalda como malestares, como culpas, como remordimientos. Si yo hubiera lo que tú tienes que hacer o tuviste que haber hecho, Leo. ¡Ay! Mensajes pesaditos, te digo. Esto despierta una necesidad espiritual en ti. Una espiritualidad que siempre está, en momentos se apaga, se duerme, nosotros la abandonamos, pero siempre volvemos a ella, porque necesitamos un bastón, algo en donde podamos apoyarnos, ¿no? Y esto ya conecta ahora sí con la primera fila, vamos por partes. Todo eso te está llevando al rechazo, a querer encerrarte, a querer aislarte y de alguna manera como apartarte a algo o alguien o de algo o de alguien. Te estás apartando, estás rechazando, quieres conocerte mejor, quieres crecer más. Hay algunas personas de ustedes, tal cual Leo, aquí me dicen mucho un cáncer y un escorpio, signos de agüita muy presentes. Alguien te va a estar declarando su amor, alguien quiere algo contigo, tú ya traes una relación, esa personita con la que tú encuentras, es muy posible que desee hacer las paces o quiera algo de ti. A lo mejor no nada más es que quiero estar contigo, es que a lo mejor ustedes tienen un negocio o algo juntos y no es tan fácil simplemente adiós y ya nunca nos volvemos a ver, ¿no? Pues porque hay que darle respuesta a esto. Es lo que están mostrando en esta ocasión, tú vas a estarte negando a esto. Hay algo también muy bonito, y es que hay una relación específica, Leo, que tú traes con alguien que simboliza el placer, el exceso, el ocio o algo parecido, y tú vas a estar poniendo tu distancia.
Hasta me llega como un olor a alcohol o algo parecido, ¿no? La fiesta, el placer, el exceso, como te decía. Y tú vas a estarlo negando. Quizá no va a ser para siempre, como te decía, pero al menos esta semana tú quieres que estar cuerda, cuerdo, estar al 100 en tus cinco sentidos, y para eso necesitas distanciarte. Hacer a un lado esta relación o esta personita porque es un distractor para ti. Tú así lo ves. Te distrae de esta búsqueda espiritual, de esta necesidad que tú tienes, ¿no? Y esto es hermoso, Leo. Perdóname porque créeme que está muy insistente este cáncer ahorita contigo, Leo. Ya sabrás tú qué conexión traes. Cortamos y liberamos con toda la energía ajena a nosotros y que no nos corresponde. Es un decreto que yo hago para las lecturas y que también te recomiendo hacer si es que tú sientes energía que es ajena a ti. Que tú sabes que no es tuya, ¿no? ¿Por qué piensas tanto de una persona? ¿Por qué no te la sacas de tu cabeza? ¿O por qué ha estado tan presente en tu vida, ¿no? De una u otra manera. Bueno, Leo, como te decía, todo esto está después del sufrimiento, después del dolor, después de todo lo que llegó a tu espalda, te lastimó, o que incluso te pudo haber llegado hasta enfermar, porque incluso hasta pudiste haber estado en cama, principalmente con malestares en la cabeza, lo veo más como fiebre o algo parecido, o alguna torsión, algún desguince o algo del cuerpo, ¿no? Después de eso, quieres volver a encontrarte, quieres llegar a tu núcleo con energía de la fuerza. Me encanta esta carta para ti, Leo. Es ¿cómo decirlo? La que te representa es tu símbolo por excelencia, Leo. Vas a tener fuerza principalmente en el amor y en las relaciones. Vas a saber hablar, vas a saber defenderte, darte tu lugar, hacer todos los cambios necesarios para que te sientas bien y feliz en cualquier lugar que te encuentres. Excelente en el tema del amor y las relaciones, poniéndote tu distancia, poniéndote como prioridad. Ya no es nada más un consejo de que lo hagas porque tu energía está débil, sino, Leo, ya lo estás haciendo. Y finalizas también muy bien con el control, con el dominio. A lo mejor sí puede que estés un poquito aferrado a tus creencias, a tus pensamientos. Todos los hombres son iguales, todas las mujeres son iguales, puedes llegar a pensar, pero hasta cierto punto, es algo entendible que pienses así y necesario para ir buscando el equilibrio con este emperador. Mandas tú en tu relación contigo misma, contigo mismo, Leo, antes de cualquier otra relación amorosa con las personas que te rodean o social. Así que te veo muy bien aspectado esta semana en ese tema amoroso y sentimental. ¿Qué pasa en el trabajo? En el trabajo ahí sí te veo con algunas preocupaciones, algunas preguntitas. No son mayores, más que nada podrá ser cuestión de un día o dos. En el trabajo te veo también pensando cómo puedes ayudar a alguien más, queriendo hacer un acto caritativo, un apoyo, o incluso tú vas a estarlo recibiendo. A lo mejor un pequeño percance, a lo mejor se te olvidó hacer cierta actividad, cierto trabajo, cierta labor, y alguien te puede estar cubriendo. O te van a estar ayudando, tú lo vas a ver como tu angelito de la guarda. Pero pues si esto nace, pues que a lo mejor tú te distrajiste, faltaste un día al trabajo o algo tú hiciste producto de haberte sentido mal. Alguien te cubre, alguien te apoya, se soluciona esto, pero se va a exponer, esto va a salir a la luz. Y te puede estar afectando un poco, principalmente del miércoles al viernes, sábado todavía. Incluso podrás llegar a recibir hasta amenazas de es que si tú vuelves a fallar en esto, ya te corremos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O si tú eres independiente, pues te sientes mal con esto. Puede que sea una mala valoración, un mal trabajo que tú hiciste con el que te sientes mal. Algo tú te arrepientes de algo o sientes que fallaste, sientes que tienes la culpa. Aquí te lo estoy mostrando con la carta de el 8 de espadas, en donde una mujer se siente acorralada, se siente entre la espada y la pared y no puede ver. También le da vergüenza. Hay muchas cosas ahorita que te están lastimando y te recuerdo algo muy importante, Leo. Todos los malestares de esta semana están en la cabeza. Aire absoluto. Conexión también, literalmente, con signos de aire como un Acuario, un Géminis o un Libra. Toma esto como te resuene. Es un pequeño momento, ¿eh? Es algo que no va a durar mucho. Tú intenta, pues, sobreponerte. Intenta enfocarte y estar más alerta, más presente, hacer los cambios que tengas que hacer, pero el pasado pasado. Ahora esfuérzate por ganarte tu lugar, tal cual como te dicen, la fuerza. Trabaja por esto que sí puedes hacer y que sí está en tus manos, como la chica controlando a esta bestia, controlando al león. Puedes ver ahorita en esa semana tu mayor obstáculo y dificultad como tu mente, tu autosabotaje, todo lo que tú sabes que aquí dicen que es indigno de ti.
o que tú eres indigno, indigna para algo mejor. Ese freno que nosotros mismos nos ponemos, ¿no, Leo? Esto en el trabajo. Finalizas también con una mucho mejor energía, ya con más control. Ahora sí, vas a estar liderando ya los últimos días de la semana, que sería todavía de 21, 22 a un 25 de junio. Súper bien aspectados, Leo. Vas a tener el control. Es incluso como tú asesorando o tú iniciando a una personita. Puede que llegue alguien nuevo a tu trabajo y tú vas a estar como enseñándole todo, ¿no? Tú vas a estar compartiendo tus conocimientos. Muy bonito esto, porque también lo veo compartiendo con... es que tiene esa característica. Tú tienes un consejo, tú tienes la luz, la sabiduría y vas a estar bendiciendo a alguien. Es una iniciación completa, absoluta. Como esta típica, este típico nombramiento, ¿no? De antes, que se hacía con una espada. Yo te nombro y así en sus hombros, ¿no? Así tal cual te veo. Esto en el trabajo principalmente. Y finalizamos este tema antes de pasar con tu última carta guía, que con esta, Leo, vas a participar en el sorteo. Déjame saber qué carta te sale con este oráculo y ya estarás participando en el sorteo semanal. El tema personal, el de la vida cotidiana. Pues sí, ya vimos, cargas con este dolor, con esta carga difícil, este malestar, esta punzada, esta noche triste, la noche oscura del alma. El momento donde lloraste, te desahogaste, sentiste que todo estaba oscuro, no encontraba la respuesta, pero al día siguiente te levantas con mucha fuerza. Estás sacando lo mejor de tu signo, Leo, a mitad de la semana. Vas avanzando súper bien. Haz lo que está en tus manos, está en tu camino y está en tu presente y en tu futuro. Justamente como ya vimos en ese tema laboral. Está bien, te equivocaste, todos nos equivocamos, pero podemos remediar, podemos mejorar, podemos labrar un mejor futuro para nosotros, ya sea, aunque empiece en la mente, en nuestra fe, en nuestra esperanza, en lo que tú quieras, pero tiene que empezar con algo. La típica frase de Lao Tse, ¿no? Que un viaje de 1000 millas comienza con un solo paso, con un primer paso. Finalizamos tu energía con este control absoluto. Leo, finalizas muy bien tu semana. Los últimos días van a ser los mejores para ti. A partir de un 20-21, como veíamos, hasta un 25 va a estar durando. Quizá ya también para la próxima semana, pero pues ya lo sabremos en el próximo video, ¿no? Finalizas con esta carta de control, el dominio, te veo en el poder, te veo en el trono. También traes mucha energía femenina principalmente. Hay algunos de ustedes que puede que también estén lidiando con algún animalito. Es posible que estén adoptando, estén acercándose, vayan a un lugar como un zoológico o algo. Los animalitos están muy presentes en esta parte, o la vegetación, la vida. Puede que te estén invitando quizá justo a este zoológico, porque hasta te sale un león, o a un vivero, a un parque, un jardín, a un lugar más abierto, hasta vacaciones te podrán estar invitando, ¿no? Es algo que está muy bien aspectado. Veo que tú vas a ir con trabajo, vas a estar haciendo llamadas o mensajes. No te veo tan libre al 100%, pero aún así te veo que lo disfrutas. Muy bonita tu energía, ¿eh? Hasta este viaje puede que sea en coche. Algo casi casi de ida y regreso. Tienes el báculo en tus manos. Lo recuperaste, Leo. Hermoso cómo terminas tu lectura. Si te ha gustado en esta ocasión, déjamelo saber en comentarios. Te invito a suscribir también si eres nuevo aquí en el canal. Te abro las puertas con muchísimo amor a tu jardín akáshico, nuestro espacio de sanación espiritual. Finalizamos con esa cartita. Déjame saber qué carta te sale de este oráculo, ángel de, diosa o dios de lo que te salga. Y déjamelo saber en comentarios y de esa manera estarás participando. Muchísimo éxito, Leo. Vamos a ver el mensaje que te sale en esta ocasión. Aquí y ahora, para el tema más importante para ti, Leo, es la cartita de la diosa de la unidad. Alguien a quien amas está pensando cariñosamente en ti en este momento. Tendrás que ser diplomático principalmente con esa relación. Yo te recomiendo que te tomes tu tiempo, veas hacia adentro antes de poder dar una respuesta algo ya mayor. Pero aquí también te lo comparto, aunque no lo mostraban mucho, hay una personita que sí muestra muy interesada en ti, interesado por ti, queriendo estar contigo. Yo ahorita te veo un poquito distanciado como veíamos, quizá más centrado en tus propias cosas, en el trono, en el poder, pero... pues aún así, no lo descuides, ¿no? Si es que es un tema importante para ti, tarde o temprano tendrás que resolverlo. La diosa de la unidad a ti, ¿cómo te resuena? Alguien a quien amas está pensando cariñosamente en ti en este momento. Te leo su mensaje del manual para que lo puedas escuchar con calma. Seguramente un mensaje te resuena de una manera particular. Vamos a ver, diosa de la unidad, ¿qué te dice esta carta? Vamos a ver.
te dice alguien a quien nada más está pensando cariñosamente en ti en este momento. Recuerda que el amor no está restringido por el tiempo ni el espacio y que tú estás siempre conectado espiritualmente con aquellos a quienes amas y cuidas. Es comprensible que puedas sentirte afligido por el hecho de estar apartado físicamente de alguien a quien quieres mucho. Por otra parte, también puedes estar triste por alguien, por algún ser querido que haya dejado hace poco el plano terrenal. Gracias a esta carta, ellos hacen que sientas su presencia. Ellos no se han ido y nunca te dejarán, siempre están contigo. Los lazos de amor nunca se pueden romper. Siente y reconoce su presencia, ya que ellos están en espíritu contigo en este momento. Me están diciendo algo muy importante, Leo, para ustedes. Bueno, ya vimos esto de que alguien que ya no esté con nosotros, alguien que ya no nos puede hablar, alguien que no puede explicarse, comunicarse. No nada más, Leo, es alguien que ya no está contigo. Puede que la persona que te ama esté contigo, viva contigo o tenga conexión contigo constantemente. Y su crecimiento, su vida, sus experiencias, su forma de ver la vida, todo lo que la compone, no le permite decirte cómo se siente porque no tiene las palabras. No tiene el conocimiento, no tiene el lenguaje. A veces se dice mucho que el lenguaje de amor de muchas personas es la violencia, porque es con lo que han vivido, con lo que han crecido. No han aprendido a llevar una vida sana, respetuosa, ¿no? Y eso no quiere decir que no te amen o que no te quieran. Hay una frase muy bonita que ahora no recuerdo de quién es, pero que dice que una persona no te ame como, no, como tú quieres, no significa que no te ame con todo su ser. Ya sabrás tú, Leo, si resuena contigo o es algo que tenías que escuchar. De todo corazón les deseo la mejor de las energías, esperando que esto haya conectado con ustedes y lo hayan recibido de la manera que sus guías tenían que compartírselo. Les recuerdo que tenemos en el canal la lectura completa de junio 2024, si es que esto dejó más dudas que respuestas, ¿no? Bienvenidos sean los nuevos suscriptores a su jardín akáshico, nuestro espacio de sanación espiritual. Cuídense mucho, Leo. Les deseo, como siempre, la mejor de las energías por una vida feliz y consciente. Que así sea, así es y hecho está. Gracias, gracias, gracias. Hasta luego.